Y otro ministro importante también del gobierno es el ministro del Interior, Guado de Pedro, que está con nosotros. Ministro, buen día. Buenos días. Bienvenido a esta vendimia solidaria que ya ha participado en otras, pero sin dudas es el encuentro también político y solidario relevante para los mendocinos, pero también para la Argentina. Sí, tiene que ver con una agenda de festividades, de tradiciones que hay a nivel país, ¿no? Me parece que esta Argentina federal, llena de cultura, de tradiciones, de identidades, muchas vinculadas al trabajo, al arraigo, a la tierra, y poder disfrutar de este sol, de estos días en Mendoza, para mí es un honor. Se puede ver en esos vinos que salen de producciones, de productores, de terceras y cuartas generaciones de productores, de esa tradición, ¿no? Que es juntarse, poder compartir en torno a un modelo de producción, ¿no? Ministro, y en esta fiesta de tradiciones hay como diferentes elementos, una en la que el productor está en un lugar más preponderante, otra quizá el viñatero. Ayer estuvo en la Coviar con muchos empresarios del mundo del vino, expectantes también, muchísima gente acompañó ese acto. Mira, muchísima gente, ese es uno de los ejemplos que me gusta resaltar, ¿no? Es un sector productivo de la Argentina que pone en valor una economía regional, que genera mucho trabajo y que articula muy inteligentemente, sí, la combinación entre el sector público y el sector privado. El sector público, no hay distinciones políticas, venimos todos el gobierno nacional, el provincial, vienen de distintas fuerzas políticas, y eso se puede también porque hay un trabajo profesional. La Coviar hace sus planes de desarrollo estratégico de largo plazo, y eso también nos va demostrando que la salida a los problemas de la Argentina tiene que ver con eso, con proyección, programación estratégica y entre todos los sectores, ¿no? Sí, y acá se ve reflejado también, ministro, porque la verdad es que estamos hace más de una hora y media transmitiendo en vivo y estamos hablando con todo el arco político, de oficialismo y oposición. Y sin dudas uno quiere buscar que esto también se replique en este año, ¿no? Electoral. Sí, lo que genera también la vendimia solidaria es eso, es un lugar de encuentro, un lugar de conversación, un lugar donde todos bajamos un cambio y nos ponemos a conversar y a charlar. Eso también es lo que genera la hospitalidad de Daniel Vida, ¿no? Ese espíritu que tiene él de anfitrión. Ese clima que se genera. Ese clima también tiene que ver con la personalidad de él, ¿no? Claro. Ministro, muchísimas gracias por este rato que nos ha dedicado. Por favor. Gracias, sí, a disfrutar, gracias. Ministro. Que sí, claro. Están en la entradita y después van a ir ya al salón principal ya en un ratito nada más. Exactamente. Déjame quizás aportarte algo. Digo, una Argentina federal tiene que ver con esto. Cada región de la Argentina tiene su particularidad, cada región de la Argentina tiene su identidad. Tenemos que concebir esa Argentina que no es la de solamente la capital y el AMBA. Tenemos una Argentina que tiene una riqueza en cultura, en identidad, en producción y en política, y es lo que tenemos que poner en valor. Una Argentina multipolar, una Argentina con muchos polos productivos, pero sobre todo poner en valor la riqueza cultural.